¿Qué tal, amigos? Pues bienvenidos a otro video más. Seguimos compartiendo pues este día con Jeremy. Lo quisimos traer aquí y lo trajimos a distraerse un rato, ¿verdad? Allá lo podrán ver, allá va con Browin. Pues Browin quiso ir con el Elena. Yo le dije que iba a ir yo, pero él me dice, no, voy yo, voy a intentar que el Elena se divierta más, me dice, y descansa un poquito tú. Entonces decidieron ir juntos. Pensé que Jeremy no iba a querer porque empezó a decir que no y no, ¿verdad? Pero gracias a Dios aceptó bien el juego. Hasta allá van. Bien bonito todo esto que colocaron aquí. Estamos aquí en Masate. Pusieron un centro de juegos para los niños. Y todo está bien bonito. Y yo pensé que ya no se iba a subir Jeremy, la verdad, porque como pudieron ver, pues él se estresa y se pone a llorar cuando él no lo puede hacer las cosas, ¿verdad? Pero ahí anda Brody contemplándolo como siempre. ¡Jeremy! ¡Hola, Freddy! ¡Ay, corra, pues dile, dile! Sí. Le gusta mucho andar allá. Pensé que no se iba a subir. Aquí mismo colocaron pues donde pueden pasar los niños jugando, todo eso, pero no llevamos a Jeremy allá porque él se altera cuando miran que él no puede hacer las cosas. ¿Te gusta Jeremy? Andamos estrenando moto con Jeremy, ¿verdad? Sí, pues ellos quisieron que Lene se sentara en su silla, pero él no es que no quiera, como le expliqué a la señora, él no puede. Y la verdad estamos haciendo esto porque como les dije en un video, ¿verdad? Ayer mi terapista pidió que él conviviera y tuviera actividades diferentes, ¿verdad? Y pues estamos tratando la manera de que él tenga algo diferente. Él nunca se haya subido uno de estos. Y pues a él le da armonía, a ver cómo los nenes van, ¿verdad? Y él también quisiera, ¿verdad? Pero no le quitamos el impulso porque aquí lo ando por haciendo yo. Primero había dicho que no, pero ahorita ya como al que dije, ya le gustó. Ya le gustó y ahí como que andamos tratando. Aprovechen manera. Pues porque son solo 10 minutos. Vamos, Jeremy. Yo, Jeremy. Ahí anda feliz él. Aquí cobran por uno chiquito, dice que valen 10, los que andan los nenes pequeños. Y espérame, ahorita seguimos. Como les decía, es los que andan los nenes chiquitos valen 10, el otro también todavía, el que anda ahí todavía vale 10. Pero no quisieron que el nene se subiera ahí porque tendrían que ser dos personas nomás. Entonces nos dijeron que podíamos usar esta, que anda Brian, que vale 15 quetzales. Pues es algo tal vez como dicen, para que disfrute él un rato y se relaje bastante. Porque hoy toda la tarde hemos estado conviviendo con Jeremy, sacándola a pasear y todo eso, ¿verdad? Está bonito todo aquí. Y lo bonito del día de hoy es que hoy no llovió. Bueno, no ha llovido, pero está bonito, está bonito y hay aire fresco. A pesar que no ha llovido. Está bonito todo aquí.
vienen muchas personas aquí. Muchas personas traen a sus niños y todo eso para que se vengan a divertir. Están puesto venta de comida aquí mismo. Ahí viene Brown. Han colocado esta venta de comida de hamburguesas y no sé qué más. Hola Jeremy. Son bonitos estos juegos. Ah, pues en San Antonio no, nunca han puesto esta aquí allá, verdad, pero salimos a distraer un rato ayer y la verdad porque ha estado muy tenso y como dice la terapista, verdad, si él está tenso no pueden trabajar de esa forma con él porque él mismo se bloquea, entonces en vez de ayudarlo lo lastiman. Entonces nos recomendó, verdad, sáquenlo a pasear, que juegue con uno de cada quien con ustedes o jueguen ustedes con él para que él se desestrese, ¿verdad? Y nos dijo que lo sacáramos a pasear, ¿verdad? Porque estaba algo tenso y así no podían trabajar. Entonces, no, pues gracias a eso hoy no llovió y pudimos sacar al nene, ¿verdad? Sí, porque le hace como que él vive también muy estresado vivir en el mismo, digamos que la misma rutina, ¿verdad? De estar viendo tele y todo. Pues nos han pedido que lo saquemos. Ya te cansaste. Nos han pedido que lo saquemos, ¿verdad? Y eso es lo que estamos tratando de hacer. De que él conviva y se distraiga junto a más personas, ¿verdad? Sí, viendo a más niños, ¿verdad? Y tal vez esperando en Dios que él le agarre eso de... Que le dé caminar más rápido. De de cursos, ¿verdad? Uh-huh. Todo eso depende, ¿verdad? Y pues con Shaley pues hacemos a veces... Como ahorita estoy en mis mandados, ahí sí que te trata de guardar 10. Pasa, pues como les decía, ¿verdad? Jeremy tiene que acostumbrarse a otras personas. ¿Te gusta, mi amor? Dale, Jeremy. ¿Ya agarró? Vamos. Vamos a darnos atrás, Jeremy. Dale, dale, ¿cómo es usted? LL. Bueno, vamos a echar la última vuelta. Sí. Adiós, Jeremy. Mira la cámara, Jeremy. Está viendo cómo da vueltas el. Está concentrado. Adiós, Jeremy. Él es un piloto responsable. Un piloto ya se están chocando. Él va agarrando un timón. Maneje bien, pues Jeremy, maneje bien. ¿Cómo hace el carro? ¡Bum! ¡Bum! Hace. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¡Bum! Sí. ¿Y cómo pita? ¡Titit! Dígame. ¡No tiene pito! ¡Oh, oh! ¿Por qué? ¡Ah! Bueno, ¡cuidado! ¡Vámonos! Vamos a ir a entregar la cicle. Bueno, la ciclo, no sé qué es, cómo se llaman esas cosas. Vamos a... ¿Qué, mi amor? ¿Quieres seguir jugando ahí en la bicicleta? ¿Quieres seguir discutiendo? Ahora ya se enojó. Ahora se enojó. No, mentira, mi amor lindo, estamos lejos. Bueno, amigos, es, así es como nosotros hoy decidimos, así que para mantener al nene en un estado más tranquilo, ¿verdad? Y diferente, pues hoy lo trajimos a que se divirtiera.
en algo que son como los carritos chocones. Ah, sí se llama. No sabía cómo se llama. Bueno, pues nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós, mi amor. Adiós, dice adiós, pero todo triste. Adiós, Browin. Adiós, Heidi. Adiós. Adiós, Jeremy. No.